Controlen con ella y está asignado el valor, ¿no? Entonces viene completamente compatible con el text del edit para asignarle el valor, pero ahora fíjense con la propiedad lowercase, es decir, que todo esto lo va a convertir a minúscula a la hora de asignar a la caja de texto, ¿sí? Entonces aquí ya les estoy dejando como un resumen que también está en la plataforma virtual. Cómo se asigna cadenas de tipo string con el símbolo igual, ¿sí? Tiene la propiedad length para lo que es el tamaño de cadena, tienes la propiedad substring que te permite sacar una subcadena, ¿no? Que está contenida desde una posición inicial un número de caracteres, ¿no? Entonces tú puedes decir desde la posición 1 extraer un carácter, entonces sería 1,1. ¿Cierto? Entonces, esa es una propiedad bien interesante cuando queremos hacer operaciones con la cadena o con partes de la cadena. La propiedad last char también nos ayuda a recuperar el último carácter de la cadena. Interesante esto, miren, podés acceder a un carácter de la cadena utilizando la posición. La posición va desde la posición 1, ¿ok? También tienes la propiedad delete, ¿sí? Que elimina, esta también se usa mucho, elimina de la cadena a partir de una posición inicial un número de caracteres que tú indiques. Esta que está acá es muy útil porque normalmente al tratar cadenas tenemos que a veces deshacernos de los espacios o tabulaciones que están delante o después de una palabra o oración. Entonces la propiedad trim tiene la característica de eliminar los espacios en blanco que hay delante y después de la cadena, ¿sí? Hay otra que es una adicional que es trim last, eliminará los espacios en blanco a la izquierda de la cadena, y el trim right, que también aparece al poner cap punto, o sea, al poner en la variable del tipo string el punto, te van a ir apareciendo la lista de propiedades que tenga, ¿ok? El trim right te elimina caracteres en blanco hacia el lado derecho de la cadena. Esta también es muy útil, cat.isEmpty, esta te devuelve verdadero en el caso de que la cadena esté vacía, ¿sí? La ocupamos mucho también a la hora de resolver algoritmos tipo cadena. Entonces, como están viendo, al parecer el tipo string nos va a ayudar a resolver problemas de cadena de una manera muy sencilla, ¿ya? Otras propiedades y se maneja de manera distinta, ¿ya? Bueno, también tenemos al char. Si el char se lo ocupa, pues para un solo carácter, ¿no? Básicamente a veces necesitamos mover caracteres individuales, entonces podemos usar char c, esto es para almacenar un solo carácter, ¿ya? Y aquí hay algunas conversiones que podemos utilizar para compatibilizar el string con el tipo char. Por ejemplo, si tenés un string A que sea igual, dice, al string value of, y tenés entre paréntesis al
15, que era del tipo char. Estoy convirtiendo del tipo char al tipo string para que pueda almacenar, ¿no? Acá tengo un buen ejemplo de cuándo los vamos a necesitar. Por ejemplo, dices char C, estás declarando un char. Este C, acuérdense, va a almacenar un solo carácter. Y aquí tenemos un tipo string, ¿no? Val, que está haciendo un input box, está entrando una cadena desde un input box. Y aquí en C, que es del tipo char, miren, interesante, le está poniendo de val, que es tipo string, pero su primer carácter que tiene en la cadena, ¿no? Está recuperando del string el primer carácter y se lo está poniendo a una variable del tipo char. Ahora, acá la ventaja es que al ser un char, ya puedo... preguntando si C es igual a N minúscula o N mayúscula. Si esto fuera verdad, ya seguramente va a imprimir en pantalla que lo que está, que C es una consonante, ¿verdad? O es parte del alfabeto en español. Entonces, acá está un buen ejemplo de los tratamientos de las cadenas. Entonces, de esta misma forma, ustedes tienen que ir empapándose de algunas conversiones, ir viendo si van a trabajar con el string. Yo hago mucho uso del string y del char, ¿no? Porque he encontrado buena compatibilidad con los input box o los edit que tenemos en el formulario. El ansi string es muy parecido al tipo string con S mayúscula. Tiene también sus propias propiedades, ¿no? Entonces también es muy útil si ustedes también deciden irse por el ansi string, seguro que va a irles también bien, ¿ya? Aunque yo no lo ocupo mucho. Bueno, hay una conversión interesante por acá que pues en algún examen alguien me lo pasó, ¿no? Lo aprendí en un examen de alguien. Pues aquí estaba intentando hacer compatibilizar el char, que es un solo carácter, ya no con el string, como había mostrado más arriba, sino con el char puntero, ¿sí? Con char puntero. El char puntero es un vector de tipo char, ¿ya? Entonces, ¿cómo ha compatibilizado? Bueno, miren, dice char puntero X, está definiendo X del tipo char, es como declarar un vector de caracteres char, ¿sí? Y ahora aquí dice ansi string car input box, está recibiendo, ¿sí?, del input box una cadena. Aquí pudo ser string con S mayúscula y va a funcionar también, pero aquí se decidió usar el ansi string. Ahora miren esto, como acá definió el char puntero, esto no va a poder funcionar sin que más adelante se haga el new char. El new char le va a dar espacio en memoria para que pueda realmente funcionar este char puntero como vector. Entonces dice x igual a new char y entre corchetes indica de qué tamaño lo necesita a la cadena. Sí, en este caso se va a basar en el tamaño del input, de la cadena que arrojó el input box. ¿Sí? Si la cadena es de 10, acá le está diciendo que sea 10 más 1. Entonces el char puntero se define en un espacio más 1. ¿Sí? Ahora, una vez que ya tiene el char puntero su dimensión, porque acá ya tiene espacio en memoria, ahora sí se puede asignar, miren,
usa la propiedad SSTLPI, que es un copiar a X, ¿sí? A la variable X, acá no se ve muy bien, pero hay una coma, a la variable X le asigna el valor de K que vino en el fullbox, pero convertido a STL, ¿cierto? Entonces aquí está haciendo una conversión, una asignación, ¿sí? De un ANSI string, porque K era tipo ANSI string, convirtiéndolo con la propiedad CSTR para que compatibilice con el X. ¿Por qué con X? Porque era, X era char puntero. Entonces no hubiera sido posible hacer esa asignación si no hubiera habido esta conversión por acá. Entonces ahora lo que ha hecho es sacarlo de CAD, que era como vino el input box, y ponerlo en un char puntero. ¿Con qué objetivo? Seguramente al ser un char puntero se nos facilita el trabajar con la cadena, porque puedo hacer un tratamiento como si fuera un vector de caracteres, ¿ya? Ese seguramente era el objetivo. Pero bueno, hay diferentes razones por las cuales me puedes hacer. Me pareció interesante este manejo. Quiero recordar, sí, acá está justamente el ejemplo. Esto lo ocuparon para algo, pues, interesante. Miren, acá dijo char tecla, de tipo char una variable tecla, y luego dice char puntero cat, seguramente para recibir la cadena otra vez, ¿no? Y aquí dice tecla, fíjense, tecla es igual a cat sub 1. Es que acá falta alguna instrucción, seguramente alguna instrucción de asignación, ¿ya? Entonces vamos a suponer que existió la instrucción de asignación. Vamos a hacerlo por acá. Creo que es la lupa que me está fallando. Ahí, ¿sí? Entonces aquí, por favor, hubo seguramente algún momento en que es así. Tecla se le está dando el primer elemento que tiene la cadena. Y se está haciendo aquí una pregunta interesante, es que esto era lo que iba, ¿sí? Este es podemos decir, un proceso que tiene C++, que lo que hace es devolverte verdadero si el carácter que tiene tecla, en este caso tecla, si el carácter que tiene tecla pertenece o está dentro de la cadena CAT. ¿Sí? Entonces, este simple STL char lo que hace es averiguarte si el carácter que tiene tecla está dentro de cat como cadena. ¿Sí? Entonces, bueno, parece interesante, ya, yo no la conocía esta función, pero miren, para lograr utilizar esta función lo que tuvo que hacer es conversiones, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante que ustedes ahora, para tratar cadenas, agarren los manuales de embarcadero y ubiquen con qué tipo de variable tipo cadena van a trabajar. Yo a veces combino, ¿no? String me gusta más porque tengo muy a la mano varias propiedades de la string, ¿no? Esta no la conocía, ¿sí? Pero me parece muy bueno porque le facilitó el trabajo a la hora de hacer la comparación, ¿ya? Normalmente yo me manejo con string y con char puntero, con este tipo de conversiones como la que vimos acá arriba. Sí, entonces esto igual está en la plataforma, pero es nada más una ayuda para ustedes, para que puedan entender cómo se puede trabajar o cómo ustedes deben ir buscando más propiedades para el manejo de cadenas. De esta manera les va a facilitar el resolver algoritmos con cadenas. Ahora, definitivamente, si no te sabes ninguna propiedad, no has podido encontrar información, las cadenas las podemos trabajar como si fueran vectores de caracteres, ¿ya? Con el tipo string, con S mayúscula, lo podemos hacer sin ningún problema. Aunque a veces nos va a costar un poquito más, dependiendo del ejercicio que nos vayan a pedir, ¿ok? Con esa breve introducción, ahora vamos a ver algunos ejercicios para poder resolverlos y poder entender el contexto de lo que estuve explicando, ¿listo? Entonces, en esta parte, chicos, requisito es que ustedes se empapen de las variables tipo cadena y empiecen a ver sus propiedades para poderlas utilizar en algoritmos tipo cadena, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de empezar, porque ya nos toca hacer ejercicios. ¿Nada? ¿Sí? Bueno, entonces comencemos.
Para primero vamos a tratar de resolver un ejercicio clásico. Vamos a intentar hoy trabajar con dos ejercicios, ¿sí? Y a este nuevo ejercicio le vamos a poner eje 1, ¿sí? Cadenas, ¿sí? Es para trabajar cadenas. Bueno, hay ejercicios clásicos, por cierto, que yo he tratado o que voy a colgar en la plataforma. Esos ejercicios clásicos son ejercicios bien simples, pero como les decía en el caso anterior, ustedes deben hacerse un tiempo para irlos a revisar, reproducirlos o intentar hacer que funcionen en el lenguaje de programación que van a trabajar, ¿ya? Entonces aquí voy a tratar de ver uno, el gran, bueno, del histórico que tengo, para que podamos resolver paso a paso, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener acá uno muy sencillo, ok, crear un algoritmo recursivo. Bueno, les voy a dar dos alternativas. Uno puede ser irnos por lo que se llama invertir, que en la cadena. ¿Sí? Ese puede ser una alternativa como ejercicio sencillo, ¿ya? Es muy útil este ejercicio porque se lo puede ver desde muchos puntos de vista y nos da ideas de cómo trabaja la recursión. Y otro contexto puede ser entonces, ¿cuál creen ustedes que es más fácil? Vamos a empezar con el más fácil primero, ¿no? Tenemos el tiempo como si estuviéramos en el examen, así que voy a empezar por el más sencillo primero para que vamos entrenando. Y mi pregunta es para ustedes, ¿cuál creen que es más fácil para que lo resolvamos primero? ¿Contar vocales? ¿El 1 o el 2? El 1. ¿El 1? Ok. Es que este está resuelto de repente de muchas formas, ¿no? Entonces yo me voy por la solución del primer ejercicio, como es lo que han pedido, ¿ya? Y bueno, vamos a ver un punto de vista en el análisis de este ejercicio, ¿sí? Voy a empezar con análisis, ¿ya? Y acá vamos a ver el contexto. Primero, pues, básicamente, como entrada, ¿no es cierto?, va a haber una cadena que le voy a poner tipo string, ¿sí? Ok. El proceso no lo sé todavía, ¿sí? Entonces lo voy a idear después. Cadena invertida, ¿no? Cadena tipo string, ¿sí? Al resultado de la cadena le puedo poner otro nombre, ¿sí? Resultado tipo string, ¿ok? Entonces, si ya tenemos el contexto de lo que entra y lo que va a salir, ahora me puedo preocupar cómo consigo esa salida. Bueno, para lograr esto, tendré que poner algún valor a la cadena. Por ejemplo, si la cadena es igual a, vamos a poner informática, ¿sí? Es fácil. No uso normalmente lo que es tilde por los temas de los caracteres que son diferentes, ¿ya? Entonces no estoy utilizando tildes al reconocimiento. Informática es fácil. Ok, esa es la cadena que entra. Entonces, el resultado, desde este punto de vista, va a estar en esta variable resultado. Y yo debo conseguir de qué resultado, ¿sí?, sea igual a, ¿no? Ahora, pues, ¿cómo invierto? Normalmente uno dice, empiece del último, ¿no? Ahí voy a empezar con la L, la I, la C, la A, la F.
Esa es una buena forma de ver el resultado. Entonces yo lo voy a seguir así. Voy a seguirlo desde el último carácter a la derecha, avanzando hacia la izquierda. Entonces vamos. L, I, C, A, F, ¿sí? LICAF, ¿no? LICAF, espacio, C, espacio, A, C, D, R, O, F, N, I, ¿sí? Si me equivoqué en alguno es por las teclitas, pero la idea es que estoy haciendo un trabajo en el sentido inverso. Miren, estoy siguiendo desde la derecha, avanzando hacia la izquierda hasta el primer carácter. Esa es la forma clásica de lograr una inversión, ¿no? Yo acá en el proceso tendría que ver cómo lo hago. Pues mi estrategia puede ser empezar en el último hasta llegar al primero. Puedo poner aquí la estrategia porque me parece más fácil escribir la estrategia que hacerla, ¿sí? Entonces, es como que diga, primer carácter va a ser igual a la L, ¿verdad? Y último carácter, si ustedes avanzan desde el primer carácter hasta adelante, hasta el infinito, ¿no? Van a llegar hasta el último carácter en el fondo, ¿sí? Para lograr el resultado, que va a ser en este caso la letra I, ¿no? La I mayúscula, ¿sí? Entonces, esta L, ¿sí? Es esta de acá, que fue pues el primero de la derecha, ¿no? Y esta I mayúscula, que lamentablemente se parece, es el que está acá en la cadena de primero en la izquierda, ¿cierto? Entonces, esta es una forma de ver, una forma de hacer la inversión. Otra forma de hacer la inversión, pues yo lo veo más, mucho mejor, si lo quieren ver así, es tratando de hacer las cosas, pues, con menos y menos pasos, ¿no? Entonces, miren, yo voy a volver a poner la palabra, solamente de prueba, era I, ¿no es cierto? N, F, no importa que se esté transformando, ¿sí? Estoy separando, ¿sí? Ahí, ahí, ahí y ahí, ¿cierto? Ok, entonces, pues uno lo mira y dice, bueno, dice informática. Ahora, yo desafío a que ahora ustedes digan, no lo voy a ver así, lo voy a ver así. Voy a crear una especie de simulación, miren, es como que necesito, apunto al primero de la izquierda y también voy a apuntar a el último o el que está más hacia la derecha, ¿cierto? Y ahora, si yo quiero hacer un proceso de inversión, lo que voy a hacer es intercalar, ¿sí? Estas flechitas lo que están haciendo es básicamente apuntar, ¿verdad? Al primero de la izquierda, ¿no? Y al último de la izquierda, al primero o al último hacia el lado derecho. Pero ahora lo que yo voy a hacer es un proceso de intercalo, ¿cierto? A ver, veamos, ¿sí? Me vuelve el mouse. Uy, mis flechas se mueven mucho. Vamos a tener que subirlas arriba, ok. No hay que perder acá el contexto, ¿sí? Necesito dos apuntadores, uno al primero y otro al último. Ahora, voy a hacer un intercalo, ¿sí? Un intercalo muy simple, ¿ya? Volvemos acá. Miren, la A se va a venir al primero, ¿sí? Y la I se va a ir al último. Eso es un intercalo, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué va a ser el siguiente paso? Bueno, ya está la A en su lugar, ¿ok? Y la I también en su lugar. El siguiente paso tiene que ser, pues, avanzar la flecha. Esta flecha que estaba por acá, ¿ok? Va a aumentar una posición para apuntar a la N. Y esta flecha que estaba apuntando acá va a disminuir para apuntar a la C. Y voy a repetir el mismo proceso. Intercala, sí, intercalo. Que voy a intercalar la C con la N. Entonces, C se viene por acá, ¿sí? Y la N se viene por acá. ¿No es cierto? Otra vez voy a hacer lo mismo, ¿sí? Y así sucesivamente, va a ir avanzando,
y él se va a ir disminuyendo. Ah, entonces si hablo de forma matemática, lo que estoy haciendo es aumentar el apuntador de la izquierda y disminuir el apuntador de la derecha. Vuelvo a intercalar. La I viene por acá y la F se mueve hacia otro lado. ¿Sí? Ahí está. Y hago el mismo proceso. Miren que estoy repitiendo. Pues cuando algo se empieza a repetir, nosotros recordamos los ciclos repetitivos, ¿no? Pero ahora en recursiones no usamos ciclos repetitivos para repetir, usamos la recursión. Nosotros vamos a usar la recursión para repetir este proceso una y otra vez. Ahora le preguntas, ¿hasta cuándo voy a repetir? Ahí va a ir la T y a este lado va a ir la O, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir hasta cuándo puedo repetir esta misma secuencia de pasos de aumentar el de la izquierda, disminuir el de la derecha y luego intercalar? ¿Quién me ayuda? ¿Hasta cuándo debo hacer esto? A viene por acá y R viene por acá. ¿Sí? ¿Nadie tiene la respuesta? Hasta que sean iguales las posiciones. Hasta que sean iguales, perfecto. Como es el número de caracteres es impar, pues en algún momento van a estar en la misma posición, cuando apunten a la misma posición, básicamente. Y estando en la misma posición, pues ya no es necesario intercalar, ¿no? Porque se va a intercalar el M con M mismo, y por lo tanto acá, pues voy a llegar otra vez a que M queda en esa posición, ¿sí? Un punto de parada, ¿sí? Hay que intentar encontrar el punto de parada de los pasos que voy a repetir. ¿Qué pasos voy a hacer? Voy a apuntar al primero de la izquierda y al primero de la derecha y los voy a intercalar y luego el apuntador de izquierda aumenta una posición, el apuntador de derecha disminuye una posición, vuelvo a hacer el mismo paso, intercalo, aumento, disminuyo, intercalo, aumento, disminuyo, hasta que el apuntador de izquierda y derecha sean iguales. Ahí es donde me pongo un punto de parada. Perfecto lo que dijo su compañero. Ahora, si la longitud de la cadena o el total de caracteres que me están pidiendo trabajar en invertir no fuera impar, como es en este caso, fuera par, la pregunta sería, ¿hasta cuándo haríamos el proceso de intercalar, avanzar y disminuir? ¿Quién me dice? Por ejemplo, la palabra hola, sí, esa sería otra, ¿no? Que tuviéramos que, por decir, invertir, ¿no? Si estamos hablando de invertir hola, ¿sí? Estamos hablando de que este apuntador que estaba acá, ahora yo lo voy a poner apuntando al primero de la izquierda, ¿no es cierto? Y al primero de la derecha, ¿sí? A diferencia del anterior ejercicio, ahora me estoy encontrando con la palabra hola, ¿no es cierto? Que tiene una dimensión par y pues se va a notar ahora en los avances. ¿Por qué? A ver, veamos estas flechitas que se caen para abajo. La H se va a intercalar con la A, ¿verdad? Hagámoslo. Bien, aquí. Sí, entonces la A viene por acá y la H se va a poner en el otro extremo. ¿Ok? Ahí está. Listo. Ahora, este apuntador va a avanzar a la O y este otro va a disminuir a la L. Y otra vez se va a hacer el intercalo. Por lo tanto, acá va a venirse la L y a este lado va a venirse la O. Y como hago yo intuitivamente, otra vez este apuntador, sí, que en este caso está de color verde, ya, se va a venir a apuntar aquí, ¿verdad? Y este otro se va a venir a apuntar a este lado. Entonces se van a volcar, ¿ya? Y fíjense que yo ya no debería avanzar porque se entiende que esto ya está invertido. Ya está invertido. Entonces, ¿qué regla va a ser el punto de parada? Lo que dijo el compañero está bien. Cuando sean iguales, el apuntador de izquierda sea igual al apuntador de derecha, me detengo. Pero aquí, ¿cuándo debería detenerme? Hasta que sea la mitad. Ah, vamos a ayudar un poquito para entender, porque necesitamos números. ¿Sí? Todos normalmente lo resolvemos con números, ¿verdad? Entonces yo les voy a ayudar un poquito acá poniendo números. Miren, le voy a poner las posiciones. La H es la posición 1, ¿verdad? La O es la posición 2,
La L es la posición 3 y la A es la posición 4. Y cuando hablamos de apuntadores, los apuntadores en el fondo, el valor que almacenan es esa posición que estamos indicando, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué ha pasado? Se note, ¿sí? El apuntador de izquierda y de derecha para diferenciarlos, prefiero ahí cambiarles de tono, ¿ok? Ahí, ¿qué ha pasado? ¿Sí? Fíjense, iban de izquierda a derecha, el que iba a la derecha se puso hacia la izquierda, el que iba a la izquierda se puso, se volcaron. Ah, entonces yo tengo que encontrar un parámetro numérico que me diga, hay que detenerlo. Entonces, ¿qué les parece esta comparación? Para el primer ejercicio, voy a decir, número uno, el punto de parada va a ser, vamos a ponerles a nombre las flechas. La flecha roja va a ser igual a PI, de posición inicial, ¿sí? La flecha verde, ¿sí? Va a ser una variable que se llama posición final, ¿cierto? Y ahora voy a trabajar en función a ese contexto. La variable PI y la variable PF, identificando las flechas que apuntan. Ahora, ¿qué almacenan esas variables PI y PF? La posición a la cual están apuntando. Entonces, vamos a ver un punto de parada. El primer ejemplo nos dijeron, cuando inicial sea igual a la posición final, debo detenerme. ¿Cuándo detenerme? ¿Sí? Primero se va a cortar. Se va a cortar, entonces fíjense, voy a cerrar un rato. Este problema, ¿sí? Bueno, voy a ponerle sus posiciones para que volvamos a agarrar el contexto, ¿sí? Un segundito acá, ok, está bien con rojo. Primero, vamos a darnos cuenta con hola, ¿sí? Esta es la posición 1, ok, la posición 2 por acá, la posición 3 por acá, ¿sí? Y la posición 4 por acá, ahí está. Y habíamos dicho de que íbamos a trabajar con apuntadores, ¿no es cierto? Entonces ahí venía el contexto de las flechitas. Ahí vamos a hacer uso de esto rápido antes que nos vuelva a molestar. Ahí estaba la posición inicial con la flecha roja y la flecha verde, la posición final, ¿sí? Ahí, ¿no? Entonces ahora estábamos intentando deducir cuál iba a ser el punto de parada, porque teníamos más o menos claro de qué es lo que teníamos que hacer, pero nos estábamos complicando con el punto de parada, ¿no? Entonces acá vamos a anotar, creo que lo estábamos poniendo de esta forma, ¿sí? La flecha roja era una variable que era posición inicial, ¿sí? Luego la flecha verde era una variable posición final, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que estábamos haciendo antes del corte es, ¿cuándo detener, ¿sí?, el incremento de PI y la disminución de PF, ¿cierto? Porque PI era una variable que incrementaba y PF era una variable que disminuía, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ok, la respuesta, ¿sí? Vámonos a la respuesta de una vez. Bueno, hay una idea, es decir, cuando posición inicial sea igual, fíjense que lo estoy poniendo en doble comparativo, a posición final, es un punto de parada. Era la situación que teníamos en informática, ¿no? Donde la dimensión era impar, cuando eran iguales, ahí debíamos detenerlos, ¿cierto? Ahora, el segundo punto de parada, ¿sí? Era cuando teníamos la famosa flecha verde, ¿no es
sé por qué se perdió, la voy a volver a poner, era acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era ahí el punto de parada? ¿Quién me dice? ¿Cuál era el punto de parada ahí? Para anotar, porque son dos condiciones, uno cuando son iguales y otra cuando la posición inicial sea ¿qué? Mayor. Mayor. Exacto, cuando la supere a la posición final. Ahí es donde debo de tener. Eso va a suceder, ¿no? Al invertir, hola, porque primero están así, luego este va a avanzar, luego el verde va a disminuir, ¿no es cierto? Y todavía invirtió porque ha volcado la O con la L. Y luego este rojo va a venirse a este lado, ¿no? Porque incrementa. Y el verde va a venirse hacia la izquierda. Entonces, esto significa que la posición inicial que está con la flecha roja se ha puesto mayor, fíjense, apunta 3, es mayor que la posición final, que es la flecha verde, que apuntaba al 2, ¿no? Entonces, en este contexto, esta es otra forma de ver la inversión, ¿sí? A mí me gusta mucho porque fíjate que en un paso estás invirtiendo dos caracteres y no estás haciendo el ejercicio anterior. El anterior, si la cadena medía 10 o tenía 10 caracteres, tenías que hacer 10 pasos para lograr la inversión. Pero aquí, cuando estamos utilizando los dos apuntadores, si la cadena tiene 10 caracteres, solamente voy a propiciar 5 pasos, porque en cada paso estoy moviendo de a 2 caracteres al momento de invertir. Entonces, lo que vamos a tratar de usar es uno de los dos algoritmos para lograr la inversión, ¿ya? Entonces, esto que yo he hablado acá lo vamos a hacer ahora en el embarcadero, ¿listo? A esta partecita sí hay que sacarle una captura. Vamos a hacerlo con el... ya no. Ahí está. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es abrir el embarcadero. Voy a compartir toda la pantalla. Sí, estoy con un virus que todo el tiempo me sale un pop-up. Entonces van a disculpar si sale todo el tiempo. Vamos a abrir el RAR X7. Puede ser el X6 también o el X10, ¿no? El que ustedes hayan conseguido, ¿sí? Mientras él va abriendo, ¿sí? Normalmente el análisis demora lo mínimo, ¿no? Ahora, un consejo. A veces cuando estamos en la etapa de análisis, ¿sí? Ese virus no sé de dónde salió. Sinceramente no sé qué página me está mandando. Todo el tiempo se abre. Bueno, un consejo es que cuando estés analizando un problema... si te encuentras con que estás en el análisis y no avanzas, ¿no? Te quedaste con entrada y salida, sabes que necesitas que entre y sabes que necesitas que salga, pero no sabes cómo cambiar para que salga el resultado, intentes comenzar a poner en embarcadero o en el lenguaje de programación los elementos necesarios para lograr el ejercicio. Porque una vez que a tu cerebro pasas la información necesaria para solucionar un problema, él ya lo está haciendo, ¿sí? Él lo está haciendo y a veces lo hace de una manera casi inconsciente para nosotros. Entonces, bien, si no tenemos muchas ideas de cómo resolver, empecemos a intentar hacer la programación y de repente ahí ya nos, las ideas van llegando, ¿listo? Voy a empezar con el paso número 1, que es... menú File, New, DCL, aplicación de C++ Windows. Ahí está. Se va a abrir un nuevo formulario y lo vamos a grabar con menú File, Save All. ¿Sí? Mi primer paso siempre es grabarlo todo, ¿ya? Y voy a usar como siempre, si no me equivoco, por aquí puse laboratorios, ¿no? De programación, no. ¿Qué carpeta hemos estado usando la clase anterior con ustedes? Yo que hice IELTS 2.10labs, esta es, ¿sí? Vamos a trabajar el laboratorio 4 ahora, ¿sí? Le voy a poner ahora una ayudita que diga cadenas, ¿sí? Para recordar que ahí trabajamos lo que son cadenas. Dentro de esa carpeta voy a guardar los 3 ficheros que mínimamente me va a pedir, ¿sí? Ahí
ahí está, ¿no? Y está todo en blanco, ¿listo? Bueno, me concentro en lo que sí sabíamos al principio, que era la entrada. En un examen normalmente no nos preocupamos por detalles de apariencia, pero por lo menos que se entienda. La entrada, ok, necesitamos una cadena de entrada. ¿Puedo usar input box? Puedo usar un input box, pero ahora yo voy a decidir utilizar un label, ¿la? Ahí está, y un edit para recibir la cadena que desean invertir. Y voy a ponerla un poquito largo para que se vea mejor. ¿Listo? Ahora voy a apuntar al label y me voy a la propiedad de texto. ¿Sí? Es caption, ¿verdad? Ahí está. Le vamos a poner cadena a invertir. ¿No? Y ya saben ustedes que esto puede modificar con la propiedad font. Está muy pequeñito. Normalmente tiene un tamaño bueno, pero yo le aumento para que se vea mejor para ustedes. ¿Sí? Desde el punto de vista de cómo lo pueden ver, tal vez están con un celular, entonces estoy agrandando, pero normalmente está bien, ¿ya? El edit lo vamos a limpiar, ¿sí? En su propiedad text, vamos a dejar vacío. Como es un dato de entrada, lo podemos dejar blanco también, ¿ya? Y ahora voy a utilizar botón, pueden usar menú también, si quieren. Acabo de usar el botón, vamos a traernos un botón. Y voy a poner acá, ok, con la orden en caption que diga invertir, ¿sí? Invertir cadena. Bueno, estoy poniendo largo otra vez para que se lea, entienda bien, ¿ya? Que normalmente no ponemos tan largo. Ahora, ¿cómo normalmente ponemos las cosas? Sí, a veces es un problema, ¿ya? Yo normalmente trato de que el botón a veces no sea tan visible, ¿ya? Lo estoy poniendo en este caso por acá, pero ahora la pregunta es ¿dónde pongo el resultado? Bueno, lo voy a poner abajito, ¿sí? Como les digo, esto es pues normalmente el criterio del que hace, ¿no? Entonces acá voy a poner en el título, miren, lo copié y lo pegué, ¿sí? Acá le vamos a poner de título acá, cadena invertida, ¿sí? Ok. Y acá automáticamente el lenguaje lo ha cambiado a, pues, el nombre a editos, ¿no? Entonces, a mí me sirve saber el nombre de los objetos del formulario porque luego en programación tal vez necesite utilizar para emitir resultados en pantalla o para sacar información de los objetos del formulario. ¿Ok? Bueno, creo que no necesitamos nada más, ¿sí? Recuerden, ustedes pueden hacer uso de las propiedades que sean convenientes, pero ahí está bien simplificadito. Ok, ahora voy a intentar armar el algoritmo. Voy a ir doble clic sobre el botón, ¿sí? Ya tengo la entrada, acá está en cadena invertir la entrada, acá va a ir la salida. Aquí hay un error mío. La salida es un dato calculado, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es bloquear este edit, para que no se vea malinterpretado. Se puede usar la propiedad real only, que es la que más ocupo yo, o enable, ¿no es cierto? Enable, sí, enable lo destacamos para que sea falso, de esa manera se va a deshabilitar esta caja de texto, y también le puedes poner otro color para de repente que se vea más elegante la salida, no sé, bueno, ¿no? Entonces, es muy importante bloquear la salida para que nadie modifique el valor que estás tú calculando o obteniendo con tu algoritmo, ¿ya? Entonces, doble clic al botón. Estoy dentro de lo que es el formulario, ¿ya? Fíjense que él ha armado acá un código, ¿ya? Una vez que yo entro a esta zona, ya no me sirve mucho estas ventanitas, ¿sí? Ya no me sirven, entonces yo las estoy ocultando para que ustedes puedan ver mejor mi pantalla, ¿ya? Vamos a aumentar un poco el tamaño, ahí está bien. Entonces, fíjense, estoy dentro del botón y acá yo voy a escribir código para recuperar las entradas y mostrar la salida. Entonces, primero, recuperemos la entrada.
En mi análisis decíamos que la variable de entrada era cadena y la variable de salida era resultado. Entonces, están seguros, pueden ir siempre a revisar en el formulario. Voy a tratar de sacar de la primera en edit, ¿no? En su propiedad text, ¿sí? El valor que se puso como, como cadena que necesitamos invertir. Una vez que tenga esto, bueno, ahora sí va a tocar ver algunas alternativas. No he hecho paso a paso el tema del armado del algoritmo, como en la clase anterior, sí, porque yo les di un esquema, ¿no?, la clase anterior, y bueno, yo en mi memoria ya lo estoy haciendo el esquema, ¿sí? Entonces, fíjense, entrada y salida, y lo que no he pensado es en el proceso, pero ahora tengo que pensar en el proceso, el que va a resolver el algoritmo. Entonces, la anterior clase habíamos llamado a este paso perfilado del algoritmo, ¿sí? Es decir, definir qué se va a llamar y si va a ser proceso o función y si necesita algunos parámetros de entrada o variables de entrada para poder obtener el resultado o la salida, ¿ya? Entonces, vamos por el paso 1. Va a ser un proceso. De la función que se va a encargar de resolver el algoritmo. Invertir tab, le puedo poner, o invertir cadena. Normalmente no nos gustan nombres largos, porque cuando es muy largo nos equivocamos y luego hay error de sintaxis y bueno, se nos complica. Fíjense que dice no prototype, ¿no? Porque no está todavía armado el prototipo de la función, no existe. Yo nada más me estoy en este momento organizando. Ok, si esta función va a invertir la cadena, ¿qué necesita la función que yo le pase para que logre invertir? ¿Necesita algún dato de entrada? ¿Sí o no? ¿Qué decíamos en el análisis? Vamos a volver al análisis, ya que pueden ver toda mi pantalla. ¿Dónde está mi análisis que habíamos planteado? Aquí. Concéntrense porque ahora vamos a empezar a repasar conceptos que hemos visto. Miren, el análisis que habíamos hecho indicaba que tú necesitabas entrada, que era una cadena, y que esa cadena iba a entrar a un proceso o función para emitir la salida, ¿sí? Entonces, esta cadena, ¿sí?, que es lo que hay que invertir, hay que pasarle como dato a la función, ¿sí? Eso sí o sí hay que hacerlo. Entonces, voy a ir y lo voy a hacer. Vuelvo a aparcadero, ¿ok? Y ahora digo, la función va a recibir a cadena, ¿sí? Por ahora digo, recibe cadena y va a retornar, ¿sí?, una cadena invertida y lo va a poner en la variable resultado. Entonces, hasta este punto, se supone que ya tenemos la cadena invertida y ahora te toca mostrarlo en pantalla. Ahora, ¿en qué lo íbamos a mostrar? Voy a volver a modo formulario, ¿sí? Vamos a ir a ver al formulario. Cuando sea así grande, me cuesta encontrar los elementos, ¿sí? Entonces, van a disculpar que ahora entonces se rayonea. Bueno, me voy a ir a modo diseño y voy a recordar. La salida tiene que estar en este objeto que estoy marcando, el azul. Ahora, se llama edit2. Perfecto. Vuelvo a botón. ¿Sí? Y ahora digo edit2 en su propiedad text. ¿Sí? Que agarre a resultado. Y en teoría ya está listo. Yo me he abstraído.
ido, ¿sí? He armado la entrada, la salida, y aquí ahora toca crear el algoritmo recursivo invertido. Bien, subo arriba del void y ahí defino la función. Definir la función es de una vez implementarla. Entonces, ¿qué va a retornar? De tipo string. ¿Por qué? Porque el resultado es tipo string. De tipo string, invertir, tap. Le voy a pasar un parámetro. Miren que esto puede cambiar, pero yo por ahora dije, necesito mínimamente la cadena. Entonces, de tipo string, le pongo cambiar de nombre, tap. Y bueno, ahí abre la llave. Cambiar el teclado un segundito. Se quedó en español. Y ok. La llave y la llave. ¿No? En los exámenes también. Ese es un problema, ¿no? No pillan las llaves. Bueno. Ok, ahora toca crear el algoritmo. Ahora vamos a hablar de la teoría que vimos en la anterior clase. Cuando quiero armar un algoritmo recursivo, pues a veces es difícil saber dónde empezar, pero hay un esqueleto que les pase, que es el if, ¿sí? If. Ahí va a venir una pregunta, ¿sí? Por lo que nosotros denominamos el caso base, ¿sí? Que es la parte del algoritmo donde no se llama a sí mismo para resolver el problema. Otros le dicen es el punto de parada, donde el algoritmo deja de llamarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, luego viene la instrucción else, ¿sí? Que también ahora toca que venga con lo que llamamos la parte recursiva o el paso recursivo del algoritmo, ¿sí? Entonces, en el contexto práctico, un algoritmo recursivo se logra con un sí condicional, ¿no? Y algunos dicen, ¿cómo voy a lograr repetir con un sí condicional? Bueno, hasta ahorita esto se ve como un sí condicional simple, ¿no? Pero la repetición se va a ejecutar en el momento que vaya al lado de else, porque en el lado de else está el paso recursivo. ¿Y qué es el paso recursivo? Es el lugar donde el algoritmo se llama a sí mismo para seguir resolviendo el problema. Es decir, aquí debo encontrar la instrucción de llamar a invertir cat, fíjense, el mismo algoritmo, respetando, ¿no es cierto?, su sintaxis. En este caso lleva un parámetro, que en este caso es cat, ¿sí? Todavía no estoy revisando si lo estoy haciendo bien o mal, solamente me estoy concentrando en el contexto. ¿Listo? Ahora al otro algoritmo. Eso de cambiarse de teclado a última hora, grave, ¿no? No puedo pinchar. Ni caramba. Bueno, pasa que me cambié de sistema operativo y ahora estoy con problemas de teclado, pero tener que avanzar así. ¿Sí? Ah, se está con teclado inglés, ¿no? Entonces siempre hay este tipo de problemas. Ok. Aux igual a invertir, ¿sí? Invertir cal y le mando cadena. Entonces aquí estoy viendo el esqueleto. Ya, tomen en cuenta esto. Miren las llavecitas que abren, que cierran. ¿Sí? Todas están realmente acomodadas. Luego, si hay algo de más, se borra, se simplifica, pues no hay problema. Un consejo, punto y coma al final de los subalgoritmos que me vayan a diseñar, ¿ya? Desde este punto de vista, ya está el algoritmo armado en esqueleto. Ahora, tengo que continuar el proceso. Ok, caso base, punto de parada. Ahora, vamos a repasar lo que habíamos pensado. ¿Cuándo dijimos deberíamos pararnos en el proceso de inversión?
cuando el apuntador de posición inicial sea igual al apuntador de posición final, o cuando posición inicial se vuelva mayor a posición final. Ah, entonces eso me va a hacer recuerdo a que cuando yo aquí definí el algoritmo, no solo necesito la cadena invertir, necesito un apuntador a la posición primera en la izquierda y a la posición última hacia la derecha, ¿ya? Entonces, necesito la flecha verde y la flecha roja, en pocas palabras. En este caso le puedo poner coma, cero. Cuando hablamos del tipo string, cero es la primera posición hacia la izquierda, por si acaso, ¿ya? Entonces, uno, ¿sí? Primera posición a la izquierda es uno. Y la última posición a la derecha, ¿cómo la calculo? ¿Qué ideas me dan para calcular el último elemento a la derecha? ¿Sí? ¿Alguien, por favor, de los que están conectados? ¿Cómo calculo la posición del último? ¿Cuál punto len? La longitud de la... menos uno. Perfecto. La longitud de la cadena. Como cadena de tipo string, ahí voy a ocupar y voy a decir aquí, cadena punto, y voy a ver que me despliegue las propiedades length, ¿sí? ¿Ok? Entonces, con esto, yo ya calculé la posición del último elemento de la cadena, ¿ya? Ah, siempre lo dicen bien, porque a veces se borra, ahí está, ¿ok? Entonces, yo le aumenté, miren, la posición inicial y la posición final. Ahora, esto obviamente va a repercutir en el algoritmo, acá tendríamos que poner, voy a usar unsigned int pi de posición inicial, coma, unsigned int pf de posición final. ¿Podría volverse negativo en algún momento? No, ¿sí? No debería volverse negativo, pensemos que no. Pero si tienes un solo carácter, pues igual, sí, parece que no hay problema en que estén definidas así. Ok, pues le estoy poniendo como un entero sin signo, ¿ya? Entero sin signo. Ahora, miren esta forma de mandar los datos al algoritmo. Esto se llama paso de parámetros por valor. Fíjense que este está yendo como un constante de 1. No use una variable para enviar el 1, está yendo como 1. Entonces, este 1 está yendo por valor a la función. Hay otra manera que es el paso de parámetros por variable. En este caso, hay que definir una variable que almacene el valor a enviar. Fíjense que ahorita lo estoy mandando por valor, ¿ya? Por valor y no referenciando a una variable, ¿ya? Esto quiero que quede claro. El significado de pasar una variable por valor es diferente de pasar una variable, un valor de manera referenciada, ¿ya? Vamos a ver si alcanza hoy el tiempo. Esa es una incógnita que deberían poner en su cuaderno de apuntes, ¿ya? Me están diciendo de que pasar las variables en el parámetro por valor, como lo estoy haciendo en este ejemplo, es distinto a hacerlo por referencia. Eso es lo que estoy indicando, ¿ok? Usamos por valor normalmente cuando necesitamos un valor inicial para calcular algo, pero los cambios que va a tener ese valor en las llamadas del algoritmo no nos interesa conservar al finalizar el algoritmo. Fíjense que posición inicial y posición final van cambiando en cada llamada recursiva, pero cuando el algoritmo que invierte finalice, a mí no me importa en qué valor quedó pi y en qué valor quedó pf. No me afecta en nada en qué quedaron. Entonces, esa es la razón por la cual he optado por pasarlo por valor, ahorrándome variables o tener que definir variables acá arriba. ¿Ok? Falta que más adelante les especifique en otra forma que es por referencia. Muy bien. Ya tengo posición inicial y posición final. ¿Y a qué me iba? Justo a lo que me faltaba. El punto de parada, el caso base es el punto de parada. Dijimos que íbamos a detenernos en el caso de que posición inicial sea igual a posición final. O, vamos a ponerlo así, con el lógico, vamos a ver si... ahí está, el lógico,
si posición inicial se vuelve mayor que posición final. Eso era lo que habíamos pensado. Ahora después lo revisamos y está todo bien, ¿sí? ¿Qué voy a hacer cuando esto suceda? Me detengo, ya no tengo que invertir la cadena. Entonces, fíjense que aquí dice string, ¿verdad? String, ¿no? Entonces, aquí va a decir, ¿para dónde está la cadena invertida? Bueno, lo que vamos a hacer es que la cadena se va invirtiendo en ella misma. Cuando esto suceda, lo voy a decir acá, que retorne, que retorne la cadena, ¿ya? La cadena que entró. En 10 minutos se corta, vamos a ver si va a dar tiempo para que lo probemos, ¿ok? Listo. Si esto cumple, retorna la cadena y se entiende que ya terminamos de invertir la cadena. Ahora, nos falta invertir la cadena. Ok, antes de que se llame a sí mismo, voy a invertir la cadena. ¿Cómo hacíamos la inversión? Hacíamos un intercalo, ¿verdad? Teníamos, ¿no? Voy a definir un out, un string, x va a ser igual a, voy a poner un x de la cadena que está en la posición inicial, ¿sí? Voy a tener que copiarme un poquito acá este problema del teclado, van a disculpar. Ok, entonces, cat, posición inicial, ¿sí? Estoy sacando de la cadena el primer elemento y se lo estoy poniendo en x para poder hacer el intercambio, ¿no? Y luego el cat en la posición inicial, ¿sí? Lo voy a reemplazar por lo que tiene el cat en la posición final, ¿sí? ¿No es cierto? Y luego lo que tiene car en la posición final, ¿sí? Lo voy a reemplazar por lo que teníamos en x. Ahí está. Es que x está almacenando un solo elemento, ¿no? Entonces debería funcionar perfecto. ¿Ok? Lo voy a revisar. X va a tener el primer elemento de la cadena y el primer elemento de la cadena se va a reemplazar con el último. El último elemento de la cadena se va a reemplazar con X. En estos tres pasos estoy intercalando, ¿sí? Estoy intercalando. Entonces, como ya intercalé, ahora va a decir invertir K y va a volver a enviar K. Ahora, K, ¿sí? Debe enviarse, pero mucho ojo. Acuérdense que arriba tenías que aumentamos la posición inicial y la posición final, ¿cierto? Ahora, ¿con qué es lo que tienen que tener mucho cuidado? P y PF son unas variables especiales porque nos están haciendo lo que nosotros llamamos hacer posible a que en algún momento sea verdadero el caso base, a que en algún momento diga que esto cumple, ¿sí? Entonces, para que algún momento cumpla que PI se vuelva igual a PF o que PI se vuelva mayor que PF, yo necesito mover a PI o a PF. ¿Cierto? En el contexto del análisis que hicimos, nosotros dijimos PI aumenta en 1, ¿sí? La posición inicial se aumenta en 1 y PF se aumenta, se disminuye en 1, ¿cierto? Entonces, en el fondo, PI y PF están haciendo de lo que llamamos nosotros en algoritmos recursivos, están haciendo de variables de recursión. Están haciendo posible que en algún momento sea verdadero el caso base. Si nosotros construimos un algoritmo y nos olvidamos de que que exista una variable que haga posible que en algún momento el caso base sea verdadero, estamos construyendo un algoritmo que va a repetirse hasta el infinito. Eso se llama ciclo infinito, ¿sí? Lo que ustedes veían con el for, el while, ¿sí? Ciclos infinitos, básicamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo estamos logrando repetir en la recursión? Con esto, ¿sí? Llamando a sí mismo. Porque cada que venga acá,
invertirse, y por lo tanto acá yo le voy a decir que el resultado estará en este caso, en básicamente AUX. ¿Por qué en AUX? Porque el CAR ha ido cambiando en cada llamada recursiva, ¿sí? El CAR ha ido cambiando en cada llamada recursiva hasta que tocó un caso base. Y aquí retornó CAT, ¿cierto? Se entiende que cuando toca caso base está retornando la cadena invertida. Y esto, ¿a dónde se lo va a devolver? Cuando ocurra este return CAT, esto va a asignarle a la variable AUX esa cadena invertida. Y a lo sucesivo va a ir retornando AUX, AUX hasta finalizar. ¿Ya? Vamos ahora a analizar lo que el compilador hace, porque esto es lo que hizo mi cabeza. Y si hay un error, el compilador me lo va a decir. Como hay corte programado enseguida, voy a finalizar la sesión. ¿No? Si la han visto, estoy bien contenta conmigo.
función que me facilitó las cosas, ahora yo acá estoy obligada en enviar un parámetro adicional que se llame resultado. Esa es la razón, ¿sí? Por la cual a veces no debemos usar, porque en la función nos evitó tener que usar un parámetro más que sea el que va a almacenar el resultado. Entonces no me queda de otra. Obviamente este va a tener el resultado y se lo va a pasar acá y va a funcionar todo bien. ¿Qué voy a hacer? Bueno, miren, voy a tomar este mismo función, ¿sí? Otra vez les recuerdo, ustedes pudieron pensarlo como proceso desde el principio, ¿no? Pero pues ahora yo voy a trabajarlo en la conversión hacia un proceso. Ok, primero, como ya es proceso, esto va a ir con void. Se llama igual, tiene un string car, de aquí le vamos a poner string res, ¿sí? Y porque ahí se va a almacenar el resultado, ¿ya? Y bueno, el algoritmo va a funcionar de la misma forma, pero ahora resulta que no hay return. El void no tiene return, a no ser que sea un return vacío, ¿sí? Que no retorne nada. Entonces, acá, cuando ya toque caso base, quiere decir que car, ¿no? Que car ya tiene la cadena invertida. Entonces, ¿a quién se lo voy a poner? Bueno, puedo ponérselo a res, es decir, res, que está viniendo acá en el parámetro, que sea igual a car en este caso, ¿sí? Es 4 para asegurarme que llame a este, ¿no? Y acá es 1, 2, 3, 4. Entonces voy a revisar los parámetros porque hay que tener cuidado que ahora se llaman iguales, ¿no? Las dos funciones. La función y el proceso tienen el mismo nombre. Para evitar confusión, revisar los parámetros. Pueden llamarse igual siempre y cuando varíen por los parámetros o por el contexto de si es proceso o función. ¿Listo? Run tu cursor, ¿no? Vamos, run tu cursor, vamos a ver si hay errores. Ahí está el formulario. Y, por favor, estoy probando con algo corto para que sea entendible el proceso de revisión. La olas, aunque sea, con ese. Invertir cadena. Ahí está. Ok, ¿qué es lo que ha pasado? Miren, digita el botón, la cadena es olas, ¿no? Ahora está llamando a invertir car, como me doy cuenta, porque ahora apareció acá el compilador y es el invertir car que vemos por acá, ¿sí? Tenemos la llamada y el resultado. Ok, ahora rastreamos aquí. Entró olas, ref vacío, nulo, posición inicial en 1, posición final en 5. Ok, paso base en falso, F8. Está haciendo el proceso antiguo de intercalar. Eso no hay duda, ¿verdad? Y otra vez se llama a sí mismo. Car, ¿cómo está? Invirtiendo. Fíjense. Otra vez Car se está invirtiendo. Otra vez avanzo con F7. Prefiero F7 para que llegue allá. Ahí está. Escaso base, falso. ¿Sí? Avanzo.
¿cómo queda acá? Ya está el proceso de invertir, ¿cierto? Otra vez el cociente. ¿Es caso base? Veamos cómo va. TI en 3, TF en 3. Ah, sí, ya están en caso base. Entonces dice res igual acá. Res, al pasar aquí, va a ponerse la cadena invertida, ¿sí? Voy a avanzar con F7 para que lo noten. Miren, tocó caso base. Y ahora, ahí está. ¿Qué está intentando hacer? El desapilado. Fíjense que en el desapilado, ¿qué ha pasado? Miren, acá res sí le puso, ¿verdad? El valor del CAD, ¿cierto? Res igual a CAD, dice acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando en el desapilado? Uy, ¿qué ha pasado? Res volvió a nulo. Oh. Ahí vamos a revisar qué pasa. Ahí. ¿En qué quedó el resultado acá? Nulo. ¿Quién sabe qué ha pasado ahí? ¿Por qué? ¿Por qué se ha perdido? La inversión de cadena ha dejado en formulario vacío. ¿Por qué he perdido el que res tenía a la cadena invertida y en el desapilado se perdió? Jiménez. Voy a volver a mostrar la parte en la cual se perdió para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Un segundito. Este celular para sonando, así que te desconcentra. Ya. Miren esto. Sí se vio que res asignó la cadena invertida, pero al terminar la recursión, acá acabó resultado en nulo. Y por eso en pantalla me aparece todo nulo. Les voy a dar una especie de ayudita. ¿Ya? Veamos. Fíjense acá res. Res es la variable que se supone iba a almacenar el resultado. Sí lo puse, pero en el desapilado se perdió, se volvió a poner en nulo. Ahí es cuando nosotros decimos que necesitamos utilizar variables por referencia. ¿Qué significa por referencia? Que entre las llamadas recursivas y el desapilado, el valor que vaya a tener o a cambiar va a ir conservándose en el desapilado de la recursión. ¿Ok? Ahorita, ¿qué está sucediendo? Logré poner el valor correcto, pero en el desapilado, cuando ya quiso desapilar y vino por acá, el valor volvió a ser nulo, perdió el valor asignado. Para evitar eso es lo que nosotros llamamos paso de variables por referencia. Y es cuando le ponemos acá el famoso Astrahan, el ante de la variable, ¿sí? Ahora, por referencia, ¿sí? Por referencia, quiero recordarles, se tiene que recordar esto. Fíjense, el resultado es una variable definida. Como resultado es una variable definida, yo no hay ningún problema que acá le aumente el Astrahan y se puede trabajar por referencia para que no se pierda el valor dado durante la llamada recursiva en el proceso de desapilar. Pero, por ejemplo, este 1, ¿sí? Este 1 está yendo como un constante, ¿verdad? Entonces, ahora, aquí, en invertir K, yo no puedo ponerle a TI también el Astrahan si yo tuviera esa necesidad. No puedo poner, el compilador te lo va a rechazar, te va a decir, no se puede. ¿Por qué? Porque acá tú lo has puesto como constante. Si tú necesitaras que TI trabaje por referencia, como esta otra, estás obligado a usar una variable que almacene el 1 y pasárselo aquí como variable. Quiero decir eso. Una signet in TI, ¿sí? Vas a necesitar hacerlo ahí. TI igual a 1. Y acá, ahora tendrías que decirle, en vez de 1, TI. A eso me refiero, ¿sí? Si tuvieran la necesidad de pasarlo por referencia. En nuestro caso, no es así, por eso ha pasado como un valor, nada más, como un constante, y no ha visto la necesidad de declarar esa variable, ¿sí? Entonces, ese es el paso de parámetros por referencia. Vamos a probar ahora si esta ha sido la solución. ¿Ya? Entonces hoy hemos hecho la prueba ya de algoritmos tipo procesos en los cuales el paso de variables pasa por referencia también. Aquí algo ha cambiado, quiero revisar.
Creo que está variando, ¿sí? Déjenme analizar los parámetros. Ok, cadena, resultado, 1 y longitud, son 4. Ok, aquí dice K, string res, ¿sí? Unsigned in, PI, ¿sí? Era el error que les decía, miren. Al PI lo dejé por referencia y ahora el compilador me dice, acá abajo, no lo acepto. ¿Por qué? Porque está viniendo como valor numérico 1. Entonces no puedo hacer esto. Y también no lo necesitaba, era mi prueba que no me iba a borrar, ¿sí? Otra vez, ejecuto otra vez para que el compilador me dé paso. Ahí está. Otra vez vuelvo con olas, le digo invertir cadena. Y ahí está ya trabajando, olas, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Bueno, run tu cursor nuevamente, ¿sí? Run tu cursor, le vamos a dar aquí olas, ¿sí? Invertir cadena, y ahora lo que a mí me interesa es que ustedes me comprendan qué está haciendo ahora res pasado por referencia. Otra vez, miren, va a empezar las llamadas, escaso base, no es... ¿Lo puede agregar un poquito y entrar a la pantalla? ¿Alejar? ¿Está muy grande? No, es para ver al... Sí. ¿Así está bien? Okay. Sí, lo que pasa es que no se ve las variables al lado izquierdo, no salen. Ya, quieren ver eso también. Ok, perdón. Voy a volverlo a repetir, ¿sí? Vamos a ver, ahí, si yo quiero, digamos, que ya no ir paso a paso y que continúe, le doy run, y ahí al formulario me va a mostrar en pantalla el resultado. A ver, cerrar un poquito, vamos a ver a empezar. Otra vez, run tu cursor, ¿sí? Y bueno, olas. Entonces, muy importante ver el rastreo de las variables, eso es cierto, ahí está. Aquí en el lado izquierdo están las variables para rastrear. ¿Ya? A ver, creo que así va a estar mejor. Listo. Voy a darle F8, escaso base falso, intercala, se llama a sí mismo, res sigue nulo, ¿sí? Vuelvo arriba, escaso base falso, intercala, res sigue nulo, pero acá se está invirtiendo igual que antes, ¿no? Vuelvo a F7, escaso base, verdadero, y ahora res, si queda nulo, le va a dar la cadena invertida. Le asigna, luego debe ir el compilador abajo de la llamada recursiva a continuar con las siguientes instrucciones. Como ya no hay nada debajo de esto, nosotros vamos a ver que viene por acá y va a desapilar, ¿sí? Ahí está, miren, el desapilado, pero ahora, ¿qué ha pasado con res? Miren, res. Ya no se perdió el valor asignado acá. ¿Por qué? Porque lo pasé por referencia, ¿sí? Ahí está desapilando, y en el desapilado res conserva el valor de la cadena invertida, que es lo que finalmente retorna, ¿no? Al terminar la recursión, fíjense, el resultado es la cadena invertida, se lo asigna al edit, y es cuando ya lo vemos en pantalla con el resultado de olas invertidas, ¿ya? Entonces, la clase de hoy ha sido importante porque muy paso a paso hemos visto cómo realmente está trabajando la recursión ahora también con procesos, no nuevamente con funciones. Normalmente se te pide resolver algoritmos, ¿no? Entonces tú ya tienes que ir viendo si vas a armar un proceso, si vas a armar una función. Vuelvo a decirles que he seguido trabajando con la forma como se puede decir, detallada, paso a paso, pero tiene un motivo eso, ¿ya? Es que el compilador, al momento de ejecutarse, a mí como aprendiz de la recursión, me muestre paso a paso cómo está moviendo las variables y yo comprenda cómo trabaja la recursión. Estos dos algoritmos, si ustedes los vuelven a analizar, se pueden reducir a muy pequeño tamaño. Pero una vez hecho ese trabajo de reducción, ya el compilador no te va a mostrar, como vieron hace un momento, vieron las variables que aparecían en el lado izquierdo,
ya no te muestra, porque como hace dos o tres pasos en uno, en una sola vez, uno pierde la secuencia de dónde se está cambiando la variable, ¿sí? Ya en la siguiente clase, ya voy a avanzar un poquito más y voy a trabajar en la reducción del algoritmo, pero pues va a ser para que ustedes vean que es nada más un paso muy simple. Es ver cómo achicar las cosas, ¿no? Esto se puede simplificar a un sí nada más, ¿ya? Definitivamente esto también se puede disminuir de tamaño. Acuérdense que los algoritmos recursivos son cortos y sencillos, ¿ya? Ese es su objetivo. Entonces, por ahora, lo he seguido haciendo el método larguito para que entiendan cómo se están moviendo las variables. Alguna vez escuché a algunos muchachos cuando estaban aprendiendo programación, decían, ¿no? El secreto de programar es encontrar cómo hacer caminar a las variables para que logren el resultado. Y ese concepto de caminar significa cómo hacer que se muevan de un valor numérico a otro o un valor cadena a otro de tal manera que logren el resultado, ¿no? Entonces, por eso ahí es donde ustedes tienen que trabajar mucho para que logren tener mayor agilidad a la hora de trabajar con las variables, ¿listo? Ya, esto es una clase larga. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Hay preguntas? Están tímidos todavía, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien me quiere preguntar? No hay en el chat tampoco ninguna preguntita. Nada. Sí, esa partecita de en el que se perdía la variable res, o sea. ¿Por qué se perdía res? Sí. Debemos entender que cuando vamos anilando, ¿sí? Los valores se van moviendo. Y cuando lo desapilamos, o cuando la recursión intenta desapilar, es decir, trabajar después de la llamada recursiva, los valores, como en este caso cat, ¿sí? Cat, van volviendo a su valor en el momento de la llamada recursiva. Eso es lo que hay que entender. Voy a mostrar un gráfico ahorita donde está mostrando ese proceso, ¿ya? Sé que es un poco distinto a lo que han hecho antes, pero en este gráfico intentaré que lo comprendan. A ver, déjenme buscarlo. Tiene que estar por acá este gráfico explicativo de la inversión. Acá. Acá se ve este. Pueden ver mi pantalla completa, ¿verdad? Sí. Ok. Esta gráfica nos muestra cómo funciona una recursión. ¿Ya? Fíjate, cuando tú llamaste a la función recursiva, le mandaste una cadena, en este caso hola, ¿sí? Y hola ha ido yendo en cada llamada recursiva. Acá, por ejemplo, hola, fíjate, entró hola, pero por el contexto de lo que hacía, en la siguiente llamada se perdía la A, quedaba en all, la cadena quedaba en all. Y en la siguiente llamada quedaba en H, y en la siguiente llamada quedaba en H. ¿Sí? Este algoritmo no importa lo que está haciendo ahorita. Lo que nos está mostrando, sin embargo, es qué sucede en el desapilado. Fíjate que aquí todo se ha movido como normalmente ustedes conocen. Pero aquí está la diferencia. Y donde ustedes deben aprovechar a explotar las cosas que pueden hacer. Es en el desapilado. Yo le llamo desapilado a esto. El retorno a las llamadas recursivas. Miren lo que ha pasado con la variable. Entró HO, entró H. Es decir, que la variable aquí se volvió H. El valor que almacenaba era H. Pero en el desapilado, la variable que valía H acá, al desapilar quiere decir volvió al anterior paso. Y aquí en este paso anterior, ¿cuánto valía la variable? Valía, en este caso, OH, fíjate, OH. Ya no vale H, el H que está aquí. En el desapilado, cuando yo estoy desapilando, es como volver a esta caja, me pregunto, ¿cuánto vale la cadena? La cadena vale HO, ¿sí? En el siguiente desapilado, no importa lo que esté haciendo, ¿ya? ¿Cuánto vale la cadena? Vale OL, ¿sí? La cadena vale OL. Y en el último desapilado que estoy haciendo, la cadena ha vuelto a valer. Eso es lo que pasa
va a volver a tener su valor anterior en la anterior llamada. El valor en la anterior llamada era HO. Por lo tanto, si aquí me preguntan cuánto vale K, yo voy a decir vale HO. Y alguien va a decir, pero si la última vez le puse H. No, en recursión vuelve al valor anterior. Y en el siguiente desapilado, al anterior, que era 1. Y en el último desapilado, al primer valor que tuvo, que en este caso era 1. Es lo mismo que sucede acá en las recursiones que hemos hecho. ¿Sí? Ahí vuelvo al marcadero, miren, cap, ¿no es cierto? Entró como nula, ¿cierto? Y mientras se llama, iba al paso recursivo, el cap lo fuimos intercalando, ¿sí? El hola, intercalo la H con la A, luego intercalo en el siguiente paso la L con la O, y finalmente, cuando tocó caso base, la cadena estaba invertida, cap estaba invertida acá. Pero al tocar caso base, aprovechando que estaba invertida, se lo puse a res. Ahora, res, ¿por qué se lo puse a res? Porque K iba a volver a su valor anterior, acá en el desapilado. Ese es el problema de K. Por eso no me servía K para tener a la cadena invertida. Porque al desapilar, K iba a volver a su valor anterior. Y yo quise que no fuera así, preferí utilizar otra variable, en este caso res, ¿ya? Usé res, ahora res acá, se le pone acá, en este punto la cadena está invertida, por lo tanto res queda con la cadena invertida, y este cambio que estoy haciendo aquí se va a conservar en el desapilado sin ningún problema, porque ha venido por referencia, ¿ok? Una observación que tal vez alguien me puede hacer es la siguiente, ¿para qué uso res? Me puede decir alguien, ¿sí? Bueno, yo quise hacerlo, pero de repente alguien puede decir, ¿por qué no hizo esto? ¿Bien? ¿Por qué no usó cat? ¿Sí? Y directo, acá dice, ya tengo cat, ya cat está invertida, y aquí le digo return. ¿Sí? Como no tengo nada que hacer, y es un void, le digo return vacío, le doy. ¿Sí? Y acá ya no usa res, me dice, usa cat nomás. Yo le respondería, está bien, sí va a funcionar, les cuento, sí va a funcionar. Entonces tiene, encuentra ambiguo a cuál llamar, ¿ya? Entonces estoy tratando de ver la diferencia. Invertir cat, string, TITF,
Y aquí dice Dejémoslo para más. Ahí no tiene que tener el símbolo. No, acá debería funcionar normal nomás, porque acá sí, pero acá no, ¿no? Acuérdense de res. Los parámetros, mira los parámetros, ya te he llamado. Aquí son tres, y aquí también son, son tres, y es un void. ¿Para qué no lo llamaron? Una, dos, son tres parámetros también, ¿sí? Pero no entiendo la, la ambigüedad. A ver, uno, dos, tres. ¿Cómo se lo encuentra dos veces? Miren, ahí va una. Y dice que tiene ambigüedad. Como que no lo está enganchando correctamente. Cadena, string, cadena, cadena. Bueno, no, no lo encuentro, ¿sí? Debería agarrar, pero bueno, dice ambiguos, no lo quiere agarrar. De todas maneras, me voy por res, ¿sí? Como encuentra esa ambigüedad, no voy a poder utilizar esa estrategia. Bueno, es muy extraño, debería agarrar porque es posible también hacerlo. ¿Sí? Entonces, miren, string car, voy a mover al anterior, string res, este lleva el parámetro de referencia. A ver, tal vez es esto. A ver, es que a veces estos compiladores son muy extraños. Voy a hacer una prueba más, ¿sí? Tal vez, como acá le puse el return, ¿sí? Tal vez aquí también está con ese problema, ¿sí? Return, ¿ya? El return vacío. ¿Y qué más moví? Cadena. Creo que ya, a ver, ¿qué dice? Ahora aquí, ¿quién se dice? ¿Quién está quejando? ¿Está brincando? No, porque es un void, ¿sí? Es un void. El void no retorna acá, ¿ya? El void no retorna nada. Definitivamente lo está encontrando ambiguo. Aquí dice ambiguo, ¿sí? Entonces, para ya no pelear con este problema, ya me voy a dejar como estaba. Se le aumenta una letra al nombre para que sea diferente. Y también, sí, también, para que lo encuentre distinto. No sé, en la parte recursiva intenta llamar a la función anterior, la primera que hicimos. Sí, parece que ahí encuentra ambigüedad, ¿sí? Entonces, por esa razón le voy a cambiar de nombre, cada uno, invertir cada uno. Ahí está el cat, ¿sí? Ahí con tu coma. Unsigned in y unsigned in df, ¿sí? Y acá, invertir cada uno, invertir.
curso. Voy a poner en comentario y le voy a decir llamar a invertir CAP 2, ¿no? Ahí está. Recibe los mismos parámetros, pero he hecho una diferencia en el algoritmo, veamos, ¿sí? Puede ser que mi lógica a veces no esté tan bien, pero luego lo revisamos. Ah, ¿qué es lo que le falta acá? Ah, ya, está reclamando NAP. Si no me lo agarra así, voy a pensar de otra forma de trabajar la negación, ¿ya? Pero acá lo que necesito es volcar la pregunta. Vayan pensando otra forma de volcar esa pregunta. Todo el compilador. Vamos del compilado. Fue la novedad de hoy. ¿Ok? Ahora vamos a ver si la lógica de negar me anda. ¿Ya? Entonces, olas. Invertir. Ahí está. Olas. Hola, mundo, informática, ¿no? Ahí está, invertir cadena, yo lo voy a leer al revés. Hola, mundo, informática, ¿vieron? Entonces está haciendo la interpretación, ¿ya? Pero, pues yo creo que muchos no les va a gustar verlo así el algoritmo, ¿no? ¿Por qué no les va a gustar? Porque van a decir, lo entendía más a la otra forma, porque aquí se ve paso a paso, el compilador paso a paso aquí te dice caso base. Aquí el tocar caso base no lo van a notar porque va a desafilar directo y no se va a notar tanto como lo hace aquí. Por eso, por ahora, jóvenes, intenten trabajar siempre con el esqueleto. Y cuando ya estén más ágiles con eso, ya se van y empiezan a hacer reducción de sus algoritmos. ¿Ya? Este código lo voy a poner con la clase de hoy para que ustedes pues, se ocupen de, como un ejemplo para que hagan sus propios códigos, ¿ya? Entonces, el objetivo realmente era poder ver las formas que puedo hacer en recursiones. Esto no es solo aplicarle cadenas, lo van a poder también aplicar seguramente con las numéricas, con los vectores y las matrices, ¿no? Hoy hemos visto mucho. Hemos visto tres cosas principalmente. El paso de parámetros por referencia, acuérdense de Lasperhan, ¿sí? El paso de parámetros por valor de esta manera, ¿sí? O acá, ¿sí? Cuando les decíamos pasarlo, creo que se lo borré, sí, acá, sí, se está pasando por valor, TI está pasando por valor, TF también por valor, y número tres, el poder trabajar tanto con procesos o funciones, ¿listo? Entonces, con eso ya estamos con más herramientas para crear mejores algoritmos en la siguiente clase. Voy a aprender ahora el práctico número uno para que vayan avanzando, ¿sí? Cari, ¿no les he hablado, chicos? No, todavía. Ya, ahorita yo le voy a escribir y en función a lo que me responda, va a entrar al grupo y seguramente ya tiene que coordinarse, ya van dos clases, ¿no? Y yo lo que quiero es hacer un pequeño corte en los días festivos, no sabemos, ¿no es cierto?, si va a haber o no, pero normalmente, pues siempre que se ha hecho unos días, ¿no?, antes de Navidad o en el Nuevo, para que todo el mundo comparta un poco con su familia, ¿no, chicos?, que es lo más importante ahorita. Sí, genial, sobre eso, ¿se mantiene el examen el 19? ¿Dónde está el cronograma el 19, creo? Sí. Está así el cronograma, está, yo lo sé, por ahora sí es lo que debemos buscar, y buscar hacer ese objetivo, ¿ya? Ahora estoy esperando que me den el visto bueno a la facultad, porque estábamos pensando hacer el examen presencial, o así se había pensado, pero todavía no hay, ¿no?, pronunciamiento. Si a mí me dicen, por ejemplo, que después de enero van a habilitar los exámenes presenciales, yo voy a preferir mover la fecha. Y claro, nosotros seguimos avanzando y practicando, ¿no?, hasta esa fecha, ¿ya? Entonces, esa sería mi respuesta. Voy a tratar de responder para el siguiente lunes, ya más formal, porque el siguiente lunes ya nos toca mediados de diciembre, ¿no? Entonces, sí, siguiente lunes, chicos, yo voy a darles una respuesta, ¿ya?, sobre esa fecha. Bien, gracias. ¿Cómo cancelo el práctico que presenté lo pasé en concreto? Bueno, ¿qué ha pasado por ahí? Creo que ya la fecha está cerrada. En realidad, cuando ustedes presentan el práctico,
pueden volver a subir una segunda versión, ¿sí? Si la fecha no está cerrada, te va a permitir subir otra versión. Debería permitirte. Al menos yo siempre les dejo habilitado que suba, porque la que yo veo es la última versión que subieron. Se puede reemplazar. Solo tienes que volverlo a hacer y va a reemplazar a la anterior versión. Ah, no, ingeniera, porque yo cuando lo subí el viernes, ya no me permitía subir de nuevo. El viernes... A ver, me voy a fijar ahorita qué ha pasado, porque... Bueno, en todo caso le voy a aumentar la cantidad. Se podía antes, sí, le puedo aumentar la cantidad. Tenía que decirte que recibe los archivos y ya yo reviso en el último, ojo, ¿ya? Si ustedes suben dos archivos, yo reviso el último, porque no puedo estar revisando los dos, ¿verdad? Entonces, reviso solo el último. Entonces, tengan cuidado si suben uno más.